Se cumplen 30 años de aquel terremoto ocurrido en las costas del Pacífico nicaragüense, el 1 de septiembre de 1992. A eso de las 8 de la noche, un movimiento telúrico de 7.2 grados con epicentro en Puerto Sandino sacudió el océano Pacífico, provocando olas de aproximadamente 4 a 10 metros de altura, las que devastaron todo lo encontrado a su paso: casas, hoteles y, lo más importante, la vida de 170 personas, que en su mayoría eran niños, dejando a más de 500 heridos y más de 13.000 personas sin un lugar donde habitar. Sobrevivientes de Pochomil y Masachapa relatan los momentos vividos en ese trágico evento que causó mucho dolor y tristeza. Yo a esa hora corrí en busca de mis hijos, encontré a uno, encontré al otro, y eran cuatro, me faltaban dos. Entonces viene la... tenía una niña de 2 años, ¿no?, que esa no resistió, ¿no? Ahí quedó envuelta en una malla ahí, en Mar Lorena, ¿no? Y faltaba el otro, el niño varón, ¿no? Ese lo encontramos aquí por el faro, ¿no? Y la doña, pues, ahí anduvo en el mar navegando, un poco de palo se aferró a él hasta que salió, ¿no? Bueno, es un recuerdo bastante feo, porque siempre la secuela, cuando esta fecha, duele, ¿no? ¿Qué fue lo que el mar le robó a usted? Y ahí mi niña, ¿no? Mi niña, ¿no? Perdió una pierna, ¿no? Porque lo material se vuelve a reconstruir todo por una vida, ¿no? Yo estaba aquí en la costa, yo vivía a aquel lado, tenía mi esposa con mis dos hijos, y cuando llegué a la casa, ya la hallé, iba sin nada, ya lista, no hallé ni señal de la casa, ¿eh?, cuando llegué allá. Entonces comencé a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo, pero solo a una hija mujer allá, que ahorita ya tiene 34 años, ¿eh? El otro tenía 7 años cuando murió, que era el varoncito, era mi primer hijo. Y ahí comencé a buscarle y a buscar a la costa, hasta alguno de ellos lo vine a hallar aquí, a él. El varoncito lo vine a hallar ahí al otro lado del panteón, ahí por enfrente del paro, ahí lo hallé. Ya estaba muerto el varón. La mujercita sí la hallé viva todavía. Y he vivido con eso todos estos años, hombre, no creas que no, ¿sabes? Mi primer hijo me volteó la vida, tenía apenas 24 años yo. Bueno, mi hijo tenía 10 meses de nacido cuando estaba yo en la casa y nos llevamos el susto. Y salimos en carrera porque esto fue un desastre. Todo esto se levantó, todo lo despegó y fue a parar ahí al río. Todo eso, ahí las mesas y todo eso desbaratado. Entonces imagínese usted cómo sería el susto, que pensábamos que nos desaparecíamos de Pochomil y no, aquí estamos todavía. Nos pasó el susto y volvimos otra vez. A raíz de las experiencias vividas con la fuerza de la naturaleza, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha implementado un sistema de alerta temprana que consiste en la instalación de sirenas que se activan de manera automática, identificación de puntos críticos, rutas de evacuación, zonas de seguridad, albergues, planes de respuesta familiar. A su vez, se ha llevado a la práctica la realización de ejercicios multiamenaza para salvaguarda de la vida, donde participan todas las familias del país, con el objetivo de estar preparados para poder enfrentar cualquier eventualidad natural que se pueda presentar. Si hubiera sabido en ese entonces, ahí nomás si tuvo ahí para arriba. Ahora la diferencia es que el gobierno ahora sí se ha preocupado por eso. El gobierno anterior, además de que nunca informaron nada a nadie, ahora hay una alarma ahí arriba, que cuando hay un medio sismo se activa la alarma y todo el mundo ya sabe que hay que subir a autoevacuarse, a buscar la zona más alta. Antes no. Tecnología que hay, ¿no? Hay que estar pendiente. Si suena, pues hay que ver, ¿no? Y una gran cosa lo que el gobierno ha hecho ahora, ¿no? Esa alerta que ha puesto. Que a través del gobierno, el comandante también, y orientado siempre por el SINAPRED y el COMUPRED, en nuestro municipio mantenemos nosotros esa organización que tiene que ver con la instalación en nuestro San Rafael del Sur, todo lo que es el litoral, sobre todo en la zona donde hay zonas de riesgo, ¿verdad? Zonas que están más en peligro ante una amenaza de este tipo de fenómenos. Tenemos ahí instalado sirenas en Pochomil, sirenas en Masachapa, sirenas en el Hotel Barceló, sirenas en Quizalá, que son los lugares donde está poblado, que hay presencia de personas. Para la hora de cualquier situación, cualquier evento, ¿verdad?, podamos nosotros estar preparados. Que ahora cualquier cosita, cualquier momentito salimos como locos, aunque después nos pase el susto y no hay nada. Así es, pero no tengan miedo. Aquí los visitantes que vengan aquí a Pochomil, esto está calmo, el Señor nos quiere mucho, es la tierra prometida que nos prometió en tiempo antepasado, y a nosotros nos prometió esto, y aquí estamos, bendecidos, prosperados y en victoria. Les informó Karina Ortega.